In the future, everything made will have a digital twin used by the makers to emulate the behavior and performance of a product in the physical world. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin universe world to explore new store designs. The $300 billion global railroad march helps move the world, a critical part of the global supply chain. Deutsche Bahn, the national railway company of Germany, uses Omniverse to build and operate a digital twin of 50... Amigos, estamos condenados a muerte. NVIDIA ha creado un universo paralelo. El mundo, sí, el mundo, nunca más va a volver a ser como lo recordaba. Van a implantarnos chips en el cerebro y nos van a quitar la información. Los datos de tu cabeza los cogen y se los llevan volando a un universo paralelo. Con el uso de unas pinzas de alta tecnología, extraen tus neuronas y las meten en las RTX 4090. Alienígenas, por favor, deben ayudarnos. Sé que su propósito natural es destruir planetas y que lo han intentado varias veces con la Tierra. Pero ahora, nuestros gobernantes han perdido la cabeza y podrían convertirse en una amenaza incluso para ustedes. Solo con vuestra tecnología y nuestros conocimientos podemos acabar con ellos. Se los ruego en nombre de toda la humanidad. ¡Sálvennos! Y ahora yo, después de toda esta mierda, ¿cómo empiezo con el vídeo? A ver. En NVIDIA están mal de la puta cabeza. Estamos condenados, vamos a morir, bla, 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 bla. ¿Por qué, Beck the fuck? ¿Por qué vamos a morir? ¿Qué ha pasado, tío? Pues yo te lo explico, para eso has entrado a este vídeo, ¿no? Los videojuegos se ven súper realistas. Las físicas de los videojuegos, ahora, con NVIDIA, serán también súper realistas. Así que, ¿por qué no utilizar la tecnología que implementamos en el mundo de los videojuegos para mejorar los trabajos y hacer todo más sencillo? Pues esto es lo que se ha propuesto esta gente, sin tener en cuenta que vamos a entrar en una distopía. Welcome to the Omniverse. The next evolution of the internet, called the Metaverse, will be extended with 3D. Today's internet connects websites described in HTML and viewed through a browser. The Metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. Ahora entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, literalmente estamos cada vez más cerca del puto Matrix. O sea, mirad a la derecha el mundo real, el mundo físico, y mirad a la izquierda el mundo digital. O sea, son literalmente iguales. El propósito de esta gente es básicamente crear un internet en 3D que se pueda conectar a través de cualquier dispositivo mediante la nube. Así que aunque no tengas una RTX 4090 metida en tu iPhone, podrás interactuar en tiempo real con elementos 3D fotorrealistas. Y estas aplicaciones ya van mucho más allá del mundo de los videojuegos. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Once complete, Rimac integrates the Ground Truth USD model into an advanced real-time 3D configurator and publishes it to the NVIDIA Graphics Delivery Network, a planetary-scale network of distributed data centers that stream high-performance, low-latency 3D experiences to edge devices. O sea, tú imagínate poder tener modelos fotorrealistas con ray tracing en tiempo real en tu puto móvil. Y poder diseñarlos, personalizarlos y demás para distintos tipos de trabajo que van mucho más allá del mundo de los videojuegos. Pues pronto no tendrás que imaginar, va a ser la realidad. Y como os digo, esto no solo se queda en el nivel visual, sino también en el nivel de físicas. Mirad el agua de esta nave, mirad todos estos elementos en los cuales parece que los átomos estén desprendiéndose unos de otros e interactuando de forma real. Todo esto con este nivel visual y de detalles. Tú ves esta imagen y dices, hostia, se ve bien, parece real. Qué detalladitos están estos modelados 3D, ¿verdad? Pero de repente, las físicas dicen, hola, aquí estamos. Como diría CDCiencia, fascinante.
Pero a la vez es un poco preocupante. Estamos llegando a un punto en el que lo virtual y lo real cada vez se parece más. Cuando hice el vídeo del límite gráfico pensaba, qué guay, estamos llegando a un punto en el que los gráficos se ven tan bien que se hacen difíciles de distinguir de la realidad. Pero bueno, al final esto se tendrá solo a aplicaciones en videojuegos. Ahora va mucho más allá. Y es que es normal, porque al final tener entornos 3D fotorrealistas, tanto a nivel visual como a nivel de físicas, no tiene por qué tener solo un uso en los videojuegos, ¿no? Tiene que ir más allá. Y esto da un poco de miedo, porque llegará el día en el que no sabremos diferenciar entre el mundo real y el mundo virtual. Si en el presente ya tenemos problemas con la tecnología, hasta el punto de que hay personas con enfermedades mentales por culpa de las redes sociales, no quiero saber qué va a pasar dentro de 30 años con esto del internet 3D. Cuando hablaba del límite gráfico, de verdad que no sabía que esto acabaría derivando en estas cosas. Si el tío de los gráficos, si el pesado que no para de hablar de ¡wow! ¿Has visto lo realista que se ve esto? Se está empezando a preocupar. Yo creo que deberíais preocuparos un poco todos. Pero bueno, oye, que tampoco me hagáis caso. O sea, al final soy un idiota que dice opiniones y ya. En fin, este vídeo se está volviendo un poco turbio, así que volvamos al tema de los jueguecitos, ¿ok? Hablemos de la nueva tarjeta RTX 4090. Esta generación de tarjetas nuevas se llama ADA. Y según nos han dicho entre muchos tecnicismos, aparte de ser mucho más potente que las tarjetas gráficas actuales, va a tener una mejor optimización energética. Es decir, que por un nivel similar de vatios, va a darnos muchísima más potencia. Ahí podéis ver una comparación entre Turing y Ampere, que son respectivamente la serie 2000 y la 3000, comparadas con la 4000. Por otro lado, el Ray Tracing cuesta muchísimo de correr en tiempo real con simplemente potencia bruta. Así que esta gente se ha encargado de desarrollar algoritmos con inteligencia artificial para facilitar ese trabajo computacional. Ray Tracing requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. Los que llevéis tiempo en el canal sabréis que esto no es algo nuevo, y es que llevo hablando de estos temas desde hace 2 años. Renderizar un solo fotograma de esta película costaba una hora, y cada segundo tiene 24 fotogramas. El tiempo que tardaron en renderizarla entre todos los ordenadores suma un total de 116.000 horas. El juego nuevo se puede comparar con la película antigua, y si no nos fijamos en el detalle, lucen prácticamente idénticos. Mientras hacía la comparativa no me lo podía creer, se veía prácticamente iguales. Y esto es jodidamente impresionante si tenemos en cuenta que la película se renderiza previamente, pero el videojuego se renderiza en tiempo real, incluso en sus cinemáticas. Es decir, nuestras consolitas son capaces de renderizar en tiempo real películas de animación 3D. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. Suscríbete para ver más predicciones del futuro. Y el tema es, ¿cómo van a conseguir esto, aunque ya se haya conseguido en parte? Pues con una técnica llamada Shader Execution Reordering. Esto es muchísimo texto de explicar con muchos tecnicismos y demás, así que os lo voy a simplificar. Básicamente, hoy en día las luces se rebotan de forma desorganizada, y las GPUs tienen que intentar hacer, a base de potencia bruta, una organización entre ellas. Sin embargo, el algoritmo creado por inteligencia artificial, Shader Execution Reordering, las reordena de forma que sea mucho más fácil de procesar, haciendo que el coste de tener ray tracing en tiempo real sea mucho menor. Esto hace que juegos con un alto rendimiento en ray tracing como Razer X pueda tener en una RTX 4090 un rendimiento 4 veces superior respecto a una RTX 3090 Ti. Esto no quiere decir que la nueva tarjeta gráfica vaya a ser 4 veces más potente, sino que simplemente tiene un sistema de optimización de ray tracing muy superior. Pero eso no es todo, sino que además han creado un nuevo DLSS. Para quienes no sepáis lo que es el DLSS, básicamente consiste en aumentar la resolución de tu pantalla con inteligencia artificial. Si tú corres un juego a 1080 tendrás muchos más frames que si lo haces en 4K. Lo que hace el DLSS es que tú puedas correr los videojuegos en 1080 y que los veas como si se viesen en 4K. Pero esto va más allá, y es que con el DLSS 3 lo que quieren conseguir es, además de aumentar tu resolución, aumentar el número de frames por segundo. Ada introduces DLSS 3. A new AI that generates entirely new frames rather than just pixels. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. Pairs of frames from the game, along with the geometry and pixel motion vectors, are then fed into a neural network that generates the intermediate frames. DLSS 3 generates entirely new frames without processing the graphics pipeline, boosting game performance by up to 4 times
over brute force rendering. Esta tecnología suena muy prometedora, pero lo que me preocupa de ella es que el hecho de generar frames intermedios ya lo hacen algunas televisiones y no se puede jugar así. Muchas televisiones tienen sistemas parecidos que se llaman frame interpolation, que básicamente te permiten hacer que una imagen a 30 FPS se vea a 60 o a 120. Y la he probado con juegos como Uncharted 4 o The Last of Us para tener un frame rate mayor en una PlayStation 4. Pero esta funcionalidad no está hecha para jugar, está hecha para ver un partido de fútbol, una película o una serie. Ya que cuando juegas a un videojuego, sobre todo si es un videojuego de acción, la interacción es clave. Y esto de que la tele se invente los frames da mucha latencia. Lo que básicamente se reduce a que los movimientos que hagas tú con el joystick se retrasen durante unos milisegundos, lo cual hace que básicamente juegues como si tuvieras un poco de lag. Sin embargo, este señor nos comenta que una de las cuatro funciones del DLSS 3 va a ser una super baja latencia. DLSS 3 has four components: a new optical flow accelerator, game engine motion vectors, a convolutional autoencoder AI frame generator, and our reflex super low latency pipeline. Supongo que al ser algo integrado dentro de la propia tarjeta, en vez de ser una función de la televisión, tendrá mucha menos latencia que la que se puede tener hoy en día con el frame interpolation. Pero oye, hasta que yo no lo vea, la verdad es que no me fío demasiado. Sin embargo, oye, si juegas a un videojuego como Microsoft Flight Simulator, en el cual no estás compitiendo contra nadie ni tienes que tener una respuesta extremadamente rápida, puede servir. Es un incremento de prácticamente el doble de frames. Y en casos como este, o como el de Cyberpunk, debe ir fenomenal. Quiero decir, en este caso estamos hablando de una mejoría de más del triple de frames. Y el objetivo de esto, al fin y al cabo, es poder jugar en ray tracing en tiempo real con una cantidad de frames que no parezca un puto PowerPoint. Básicamente es algo que creo que no servirá para videojuegos competitivos, pero sí para jugar a juegos single player con una mejor calidad visual. Ahora bien, dejándonos de gaming, sigamos hablando de las cosas que van más allá del mundo de los videojuegos. ¿Para qué sirve el Internet 3D? ¿Para qué sirve Nvidia Omniverse? One of the most essential uses of Omniverse is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. Es lo que os decía, Nvidia Omniverse ha llegado a un nivel visual y de físicas tan lejos que ¿por qué limitarnos a utilizarlo en videojuegos? El tema aquí es simular de forma virtual las cosas que luego vas a querer hacer en la vida real. Esta plataforma además conectará un montón de aplicaciones distintas para estar en un nexo común. Como si Omniverse fuese un mundo que conecta distintas aplicaciones que serían como portales para entrar al mismo. Y esto nos llevará al Matrix y la gente preferirá vivir en el mundo virtual que en el real. Y luego la realidad nos parecerá muy aburrida, así que ¿para qué vamos a alimentar nuestro cuerpo real si podemos alimentar nuestro cuerpo virtual? General Motors es una empresa automovilística que ha recreado sus oficinas en un entorno visual hiperrealista. ¿Por qué? No lo sé, pero lo han hecho. GM is creating a digital twin of their Michigan design studio in Omniverse, where designers, engineers and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth that is physically simulated and faithfully rendered. Esto además también sirve para la construcción de robots. Simulan las propiedades físicas para hacer el movimiento de los mismos y luego las traspasan al mundo real y así se ahorran un montón de costes. Omniverse is a virtual world used to design, build and operate things in the physical world. In the future, everything made will have a digital twin used by the makers to emulate the behavior and performance of a product in the physical world. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Pero es que esto no es nada. O sea, mirad lo que ha hecho una empresa llamada Telcos. Telcos will deploy millions of 5G microcells and towers over the next 5 years, optimizing the placement and operations of new and existing cells and towers can save billions for the $2 trillion telecom industry. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using Omniverse to create digital twins of their 4 and 5G networks at metro and nationwide scales. Heavy AI uses Omniverse to combine multi-billion point LiDAR scans, satellite imagery, buildings, trees, and surroundings, and their RF propagation model to simulate the performance of Charter's radio network in real time. Y por último, mirad esta locura. El nivel de fotorrealismo que ha hecho la empresa Lowe's para recrear sus almacenes no tiene ningún sentido. Es que no hay diferencia. Lowe's
is one of the world's largest home improvement retailers, with over 2,000 stores and 300,000 retail associates. Lowe's is using Omniverse to design, build, and operate digital twins of their stores. O sea, mirad esto. ¿Qué putos cojones me estás contando, tío? Lo de la izquierda es un digital twin, un hermano gemelo digital de la vida real que se ejecuta con una tarjeta gráfica. O sea, no está prerenderizado. No tiene ningún sentido, tío. Pero espérate, que falta la VR, ¿sabes? Ya conectados al Matrix al 100%. Optimize operations and enhance the shopping experience. And with the amazing Magic Leap 2 headset, connected to Omniverse, associates can enter a mixed, physical, and omniverse world to explore new store designs. A mí esto me raya porque es que hay gente que va a dejar de salir de casa. En plan, voy a la tienda, sí, espérate, me pongo las gafas de realidad virtual, ¿sabes? Aunque también hay que decir que hay cosas que son objetivamente positivas. Esa tecnología de recreación virtual también se va a utilizar con vías ferroviarias. De hecho, ya se está haciendo en esta, que imagino que es alemana por esto de Deutsche. Y básicamente entrenan un algoritmo que, mediante sistemas de cámaras, puede prever si hay algún tipo de objeto que impida que los trenes puedan pasar por las vías y que, por ende, no haya accidentes. Y además, de alguna forma que no acaban de explicar en la conferencia, quieren hacer algo para el medio ambiente para que no haya tanta huella de carbono, así que, oye, genial. Por último, esta tecnología también se utilizará para mejorar la conducción. Y es que mediante este sistema se podrán generar mapas tridimensionales del mundo en el que estamos viviendo. Esto mola porque uno podrá tener acceso a esos mapas tridimensionales en tiempo real, detectar peatones, detectar atascos, detectar a otros coches en general, o incluso ver los alrededores de tu propio coche en tercera persona como si se tratase de un GTA. ¿Os ha pasado alguna vez jugando a un videojuego que conducir en primera persona es como menos cómodo que conducir en tercera? Se hace más inmersivo, pero aumenta la dificultad. Pues imagino que esto dará facilidades para los conductores, ya que además de ver adelante, también podrán ver a sus alrededores fácilmente sin girar la cabeza. El coche tendrá cámaras mirando hacia todas direcciones, y mediante esas cámaras, la inteligencia artificial detectará lo que está viendo e interpretará el mapa virtual en 3D. Y como podéis ver, esto genera entornos prácticamente fotorrealistas en tiempo real de tu vehículo. Que también te digo yo, ¿para qué necesitamos en un puto menú que nos está haciendo como de radar del mapa tener entornos fotorrealistas? No lo sé, pero bueno, da igual. Yo qué sé, tío. Están locos esta gente. Tengo miedo. Esto además dará facilidades a los conductores para directamente poder aparcar sin tener que hacer nada mediante la inteligencia artificial o pues simplemente tener más cámaras y más objetos que te dejan ver más prácticamente pues todos los tus alrededores para no chocarte con el coche, ¿no? Pero bueno, como podéis ver, el volante se mueve de forma automática. Y bueno, gente, pues eso, que vamos a morir todos. Espero que esto sea más utópico que distópico y nada, hasta aquí el vídeo. La verdad es que siento que este no me ha quedado muy bien, no sé qué me pasa, pero yo estoy intentando esforzarme a seguir trabajando con esto. Y bueno, espero que lo interesante que es el tema haya compensado. Que vaya bien, gente. Aquí tenéis la primera parte.